inside, but she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me. Hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo videito para el canal. Esta vez, como pudieron ver en el título, estamos en un truco de dinero y RP infinito, que la verdad está bestial, ¿ok? Entonces recuerda que puedes dejar un like y suscribirte para más contenido diario de GTA 5 Online. Espero que veamos la cantidad de 250 likes y al final de crear vamos a empezar con el video. Entonces chicos, como ya lo saben, para este video lo que tenemos que hacer es irnos a la descripción, donde vamos a tener lo que viene a ser dos actividades. Una que va a ser para PS4 y PS3, y la otra que va a ser para Xbox 360 y Xbox One, ¿ok? Entonces básicamente la actividad de Xbox One y Xbox 360 es un poco diferente a la de Play 3 y PS4, pero básicamente cumplen la misma función, que es conseguir dinero y RP. Entonces simplemente apenas nos declaremos la actividad que sea para nuestra consola, simplemente la añadimos al Social Club, y apenas la tengamos añadida, lo que tenemos que hacer es unirnos a la actividad. Apenas que estemos dentro de la actividad, lo que tenemos que hacer es invitar a un amigo y tenemos que dejar los ajustes preterminados, ¿ok? Y después rápidamente le tenemos que dar a jugar, ¿ok? Entonces chicos, apenas le demos a jugar, lo que tenemos que hacer es apostar 10.000 dólares por nosotros, y nuestro amigo va a tener que apostar 100 dólares por él, ¿ok? Esto lo que va a hacer es que ganemos una cantidad de 6.000 dólares, por lo cual es algo que no está nada mal, y pues básicamente también vamos a estar consiguiendo un poco más de dinero, ¿ok? Entonces después de que hagamos esto, simplemente le tenemos que dar a jugar, y básicamente vamos a iniciar lo que viene a ser la actividad, ¿ok? Entonces, como ya saben, tenemos que aportar 10.000 dólares por nosotros, y nuestro amigo va a tener que apostar 6.000 dólares por él, ¿ok? Digo, 100 dólares por él, ¿ok? Que me equivoco un poco. Entonces, después de que iniciamos lo que viene a ser la actividad, como pueden ver, lo que tenemos que hacer es coger las minigun que están en el suelo, ¿ok? Como pueden ver aquí, acabo de iniciar lo que viene a ser la actividad, y voy a coger lo que vienen a ser todas las minigun. Apenas hayamos cogido lo que vienen a ser las minigun y ya tengamos bastante munición, lo que tenemos que hacer es empezar a matar a lo que vienen a ser las prostitutas, que van reapareciendo una y otra vez. Y como pueden ver, por esta prostituta nos van a estar dando una cantidad de 25 de RP. Entonces chicos, apenas matemos unas 50 prostitutas, vamos a ver que ya no nos van a estar dando más RP, sino que ya básicamente cuando las matemos no nos van a dar RP, ¿ok? Entonces cuando veamos que ya no nos dan RP por matar a las prostitutas, lo que tenemos que hacer es matar a nuestro amigo, y vamos a ver que nos van a estar dando 50 de RP, ¿ok? Entonces chicos, básicamente calculando, aquí estaríamos ganando una cantidad de 1500 de RP a 2000, ¿ok? Entonces básicamente apenas nos aburramos de hacer esto, lo que tenemos que hacer es ir a entregar los maletines, ¿ok? Y por cada maletín nos van a dar 100 de RP, por lo cual serían unos 1000 de RP, y calculando serían 3000 a 3500 de RP, ¿ok? Y además de esto, esto lo vamos a poder estar haciendo cada 4 rondas, ¿ok? Ya que son 4 rondas. Y básicamente sería una cantidad muy pero que muy considerable de RP, ¿ok? Además de que al final de la actividad nos van a estar dando muy, muy buen dinero. Y además del dinero que nos van a estar dando por la actividad, también nos van a estar dando dinero por la apuesta que hicimos a un principio, ¿ok? Que básicamente es apostar 10.000 dólares por nosotros y que nuestro amigo apueste 100 dólares por él, ¿ok? Entonces, como pueden ver, es básicamente una actividad que está muy pero que muy fácil. Y al final de crear, yo me despido y nos estamos viendo en el próximo videito. ¡Chao, chao!